Hola, muy buenas tardes, chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, feliz sábado para todos y espero que pasen un muy buen fin de semana. Hoy les comparto un vídeo de cómo preparar mermelada casera de higos. El vídeo que vais a ver a continuación lo grabé la semana pasada. Quería aprovechar ya que estamos ahora en la temporada de los higos, pues quería aprovechar para hacer esta mermelada y así también para que podéis ver cómo se prepara. Es muy fácil, muy sencilla como las otras que he preparado eh, y que están en el canal, la podéis le podéis echar un vistazo, solo que esta mermelada necesita menos azúcar, menos cantidad de azúcar que las otras demás porque eh, eh, los higos están muy, muy dulces. De todas formas, en la caja de información os voy a dejar las cantidades por si queréis hacer menos cantidad de, 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 de mermelada. Os voy a dejar eh, las cantidades de azúcar, ¿vale? Así que vamos eh, a ver el vídeo. Bueno, empezamos. Aquí tengo 5 kilos, 200 gramos de higos totalmente bio. Como ven por aquí, los he separado y he cogido 4 kilos para preparar la mermelada unos 900 gramos para comerlos como fruta o postre y el resto unos 300 gramos para secarlos como eh, frutos secos, para comerlos como frutos secos o secarlos para hecho, echarlos luego a los cereales, para desayunar, lo que sea. Vamos a lavarlos ahora y ahora seguimos. Y mientras eh, lo, lavamos los higos, lo que voy a hacer es esterilizar los botes. Ya, ya sabéis cómo esterilizo yo los botes. En este canal ya tenéis un vídeo de cómo esterilizar los botes. Y aquí estoy lavando yo los higos. Los estoy lavando en dos partes, ¿vale? Porque son mucha cantidad, son cuatro kilos al final de higos, pues hay que lavarlos bien, ¿vale? Hay gente que no los lava, directamente prepara la mermelada sin lavarlos, pero yo prefiero lavarlos por si hay polvo o cualquier cosa que, que pueda quedar o que son totalmente eh, bio naturales. El agua que sobra después de lavar los higos, lo que hago yo es aprovecharla para echarla a las plantas. Y aquí vamos a cogerlos y vamos a retirarlos. Y listo. Aquí os enseño cómo cortarlo, porque normalmente yo le quito solo la parte de arriba y podéis cortarlo como queréis. Yo aquí os enseño si queréis cortarlo así a daditos, pero yo lo corto de cualquier forma, que sea gordo, trocito, pequeños, no importa. Aquí no vamos a comer la, de la decoración, lo que se come son los higos, pero yo os debo quitarle solo la parte de arriba y ya está. Vamos a hacerlo con todos los higos que eh, hemos seleccionado para hacer la mermelada. Y listo. Y aquí lo que vamos a necesitar para nuestra mermelada de higos, zumo de limón de dos piezas, de dos piezas, ¿vale? Y aquí normalmente yo para 4 kilos de higo suelo utilizar un kilo de azúcar, pero como he probado la fruta está súper, súper, súper dulce, lo que voy a utilizar son solo 800 gramos de azúcar, un poquito menos que un kilo. Aquí he escogido yo una olla alta y, y grande. Vosotros podéis utilizar una olla así, o puede ser también que sea grande, más ancha y más bajita. Lo justo para que quepa la, la, los higos y que se, co se cocinan bien. Vamos a poner todo en la olla. Vamos a añadir el azúcar poco a poco y al mismo tiempo vamos a remover. ¿Por qué yo lo hago? Yo lo, lo hago para ahorrar las cuatro horas o seis horas para hacerlo reposar. Porque hay mucha gente que le echa el azúcar y lo deja reposar. Yo no, yo en vez de dejarlo reposar, lo que hago es mezclar. Cuando es mucha cantidad, pues lo hago así, lo mezclo. Cuando es poca cantidad, ni siquiera lo mezclo mucho directamente al fuego y ya está. Y luego vamos a, a obtener el mismo resultado como si ha estado reposando 5 o 6 horas. Le añadimos el zumo de limón y ya está. Y vamos a remover muy bien. Y lo vamos a poner al fuego mediano. Al fuego el más pequeño que tenéis de la cocina, ¿vale? Al fuego mediano. Y a poco a poco va a ir soltando eh, el agua. El azúcar se derrite y parece que es agua. Y aquí mientras, pues yo ya he quitado, he sacado mis botes esterilizados y ya los tengo listos. Aquí ha empezado un poquito a, 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 a hervir, han pasado, no llega a 10 minutos o 15 minutos o algo así. Lo que voy a hacer ahora es coger y medio triturarlo. Como los, los que me seguís en este canal sabéis que yo no me gusta la mermelada muy líquida. Entonces lo que hago es medio triturarlo para que me quede con más cuerpo, más espesa y a la hora de comerla pues el paladar la verdad es que lo agradece. No me gusta para nada las mermeladas esta que parece que son serope, pero vosotros si no os gusta los, tro los tropizones, no les gustan los trocitos, podéis triturarla toda y sin problema. Una vez ya tengo la textura que quiero, la... Y hasta ya la volvemos a poner al fuego. Y desde que la pongo ahora al fuego hasta que la rituro, he contado exactamente, han pasado 45 minutos. Han pasado exactamente 45 minutos. Yo lo estoy haciendo el vídeo más rápido para que no sea muy largo, pero aquí ya más o menos unos 45 minutos han pasado. Hay que estar moviendo todo el rato, no hay que perderlo de vista, sobre todo los últimos 20 minutos, porque si no se pega y una vez se pega ya sabe ha quemado. Y aquí lo que vamos a hacer es coger un platito y cogemos una cuchara grande de mermelada y hacemos la prueba para saber si ya está bien o le falta un poco. Voy a hacer así, voy a dejarlo un minuto para que se enfrió dos minutos. Ya veo la textura, ya no resbala mucho. Ya se ve más o menos casi perfecto, entonces le faltan unos 10 minutitos más. Ahora lo que voy a hacer es volverlo a, a la olla y dijo unos 10 minutitos más. Y listo, ya han pasado los 10 minutitos y ya tenemos nuestra mermelada empezar a embotear. Como ven, la textura está perfecta. En cuanto se enfría, se va a espesar más. Y aquí estoy utilizando yo botes de 250 ml. Ya los tengo todos completados. Me han salido eh, 12 botes de 250 ml y aquí son de 350 ml. Me ha salido uno, do, o sea, de los dos grandes, uno un poquito menos. No tiene casi nada. Eso lo dejo para aprovecharlo mañana para desayunar. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrarlos todos y ponerlos boca abajo. ¿Por qué lo vamos a poner boca abajo? Para que se hagan al vacío. Y lo vamos a dejar toda la noche entera y al día siguiente ya lo vamos a revisar. Ya tenemos nuestra melmenada lista, la podemos utilizar cuando queramos. Han pasado toda la noche los botes boca abajo. Ahora les vamos a dar la vuelta a todos y ahora quiero que escuchen esto. El ruido, este quiere decir que se ha hecho al vacío perfectamente. Esta mermelada puede durar hasta cuatro años en la despensa sin ningún problema. Digo cuatro años por no decir seis o siete, porque si está bien cerrada al vacío, dura un montón de años. Podéis etiquetarla, ponerle fecha y conforme vais necesitando, pues vais sacando. Y aquí por último os comparto para cuando quiero regalar un bote de mermelada a algún familiar o a alguna amiga mía, porque la verdad es que la mermelada que preparo yo son muchas y de muchas frutas, pues no me da tiempo a consumirla todas. Entonces para hacer un detalle, pues en vez de regalarla en un bote eh, así eh, como vais a ver ahora eh, pelado, no es que queda feo, pero queda muy simple, pues le, le pones esta telita, este cordoncito y se queda súper mono. Y aparte de eso es una mermelada súper sana y la persona le gusta el detalle. Así que espero que os guste el vídeo, que os sea de mucha utilidad y que aprovechen.